¿Por qué? Dame el caballero y ya podemos observar cómo el barco ha ingresado completamente a la cámara superior y ya ha empezado el procedimiento de descenso. Miren que las personas en la cámara media están viendo el círculo que se está formando ahí abajito. Esto le indica que ya hemos comenzado a transferir el agua de una cámara hacia la otra a través de la gravedad. Este procedimiento se hace en menos de 10 minutos. Ahora estamos, tenemos aproximadamente 109 alcantarilladas, que son las que están a cargo de transferir el agua de una cámara hacia la otra, y también pueden mirar hacia los numeritos que tienen la embarcación adelante, lo que es el calado. Por eso tardó un poquito más en entrar, ya que tiene su máximo calado, que son 12 metros, permitidos para utilizar la vía acuática. ¿Ven los numeritos? Ok, también pueden observar las locomotoras 156, las 175, 191, que son las que están manteniendo en estos momentos la embarcación en el centro de la vía. Cada una de estas locomotoras es de la tercera generación, tiene un peso aproximadamente 50 toneladas, funcionando con dos motores de 280 caballos de fuerza. Cada cable puede jugar una resistencia de 35.000 libras, tiene aire acondicionado, también está por la compañía Mitsubishi, y tiene un costo alrededor de 2.3 millones de dólares. Anteriormente conocidas como mulas, eran llamadas mulas, ahora son llamadas locomotoras mulas, que eran mejormente llamadas las que son las negras, ahora mismo antes de subir. Esa era la mala mula. Entonces, tan pronto las dos cámaras quedan en el mismo nivel, vamos a ir un timbre que me indica que ningún trabajador debe estar pasando por encima de las compuertas. De la ventanita allá al frente vamos a tener el operador de control, que es el que está a cargo de abrir y cerrar las compuertas. Entonces él sale, se asoma a verificar que nadie esté pasando y luego entra y procede a abrir las compuertas. Estas compuertas tienen un peso alrededor de 700 toneladas, funcionando con dos motores de 25 caballos de fuerza. Años anteriores eran operados por brazos mecánicos, ahora son operados por brazos hidráulicos. Podemos abrir y cerrar esas compuertas en menos de 2 minutos. O sea que en menos de 5 minutos comenzarán entonces a abrir las compuertas y se van a poder observar cómo el barco transita hacia la cámara media, donde va a haber el relevo de los conductores que le explique, y pueden observar al que responde a la mano derecha. Ven la locomotora esperando ahí abajo. Están esperando que este barco entre y que remedie para proceder con el procedimiento de relevo. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, con mucho gusto, no tienen ningún costo, ¿ok? Hasta el momento están en gratuita todas las preguntas. Los túneles, hay unos túneles por debajo que transfieren el agua por la gravedad. ¿Bastantería? Claro, pero eso se controla desde ahí arriba. Claro, el agua fresca con el agua fría. Sí. Ok, hay barcos que pueden caer menos, pero no puede pasarse de 12 metros. Si tienen más de 12 metros de calado, no puedo utilizar la vía acuática. No, está más acelerado, pero queda igual en 12 metros. Porque ese es el calado que tiene el barco. Ustedes pueden observar que ya las dos cámaras aquí se están nivelando. Pueden ver, ya le falta poquito para tan pronto se nivelar y entonces suena el timbre. Entonces el señor Aranda que viene allá saludándonos, es el señor Aranda, que va a tener la gran oportunidad, que como todos los días, su día de trabajo, de abrir la compuerta de allá y vamos a poder observarlo acá. Tenemos el remolcador también en la vía oeste, que también está poniendo rumbo. Ok, tenemos el remolcador y va a entrar entonces otro barco en la parte de atrás del remolcador para entonces los dos descender al mismo tiempo. Es lo que usualmente también hacemos con los veleros, aquellos que están aquí que tienen yates, veleros, como muchos. Entonces también utilizan la vía acuática, pero usualmente hacen el tránsito junto con otra embarcación, ¿ok? Para entonces ahorrarnos ese agua.
Recuerden que este barco, si estuviera aquí entrando, cargo de granel, puede llevar carga seca, ok, maíz, arroz, arena, todo, que está carga seca, lleva este tipo de barco. Este barco en el día de hoy paga un traje de $72,000 por utilizar la vía acuática, solamente utilizando 6 locomotoras, 3 en la mía este y 3 en la muralla central. Los caballeros que vamos a ver a bordo con el uniforme azul son los pasacables del canal, los funcionarios directamente de la autoridad del canal de Panamá, abordaron la embarcación antes de entrar hacia la cámara superior y estarán descendiendo tan pronto la embarcación salga en la cámara inferior. Podemos observar el barco que estaba aquí cuando se llegaron, ella va saliendo, ¿ves? Lleva rumbo hacia su destino en el Atlántico. Chichina. Sí, güey, casi. Ok, usualmente los barcos que ven aquí son barcos que son que vienen frecuentemente. Tenemos una línea de crucero que durante la temporada viene cada 10 días. Ahí está, el timbre. Vamos a esperar a que ningún compañero esté pasando por encima. Tal vez el señor Aranda debe salir nuevamente a verificar. Se van a poder observar cómo se van a abrir las dos compuertas al mismo tiempo. ¿Ok? Las compuertas auxiliares, ese es el los mastros. El que fue que salió y llamó por radio Aranda, mira lo que hay arriba. El los mastros, que es el que hace el recorrido y autoriza que se abra la compuerta. Ahí está. Esta compuerta se abre en menos de 2 minutos. Ahí está la mano caballera para que no esté portadito aquí, ¿verdad? Que también en Panamá y pura vida. ¿Bien? Thank you.